Hey guys, I'm in Honduras right now, and this is how you take a shower. The plumbing doesn't work in this specific place, so you're gonna have to take water from a bucket, fill the water with water, and dump it like a ISO bucket challenge, water bucket challenge. So, welcome to Honduras. There it is. This is where you get your water. Oh yeah. That's my shower water. Oh, that's heavy. And dump that head right into that fucking bucket. Ooh, that's cold. See that bucket of water? I got my soap. So with this bucket of soap and water, right there, just put in my leg and my water. That's how I figure how to do it. I'm not too sure how to do it, but this reminds me of China. I did pretty much the same shit in China when I was a little kid. So it brings back good memories. This is how you shower in Honduras. It's cold water, no hot water, by the way. Hot water is luxury. And that's how you shower. Honduras. Just chilling. Normal day. I should get a shirt. De salida. Ya la de salida. Sí. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. ¿Todo bien? Managua. A Managua. Sí. Adiós. 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 So here is a bigger road in Honduras, and now I can actually continue hitchhiking. So this is where I am going to hitchhike to Guasole from Choluteca, Honduras. And I'm going to hitchhike to the border of Nicaragua and Honduras. Let's continue. Nicaragua, direction? Sí, aquí Nicaragua. Gracias. Yeah.
bájate la, la maleta, güey. Es igualmente dirección. Gracias. No preocupes, donde quiera. Yo me voy a desviar para acá, entonces tú tienes que pedir jalón allá, porque esa es la calle que va para Nicaragua. ¿Sí? Sí. Dale. En aquel camión te hubiera sido. Bueno, pero... ¡Esa! Ok. ¿Eso es todo? Dale. Jack. Dale, yeah. Gracias. Adiós. So I got a ride to the outskirts of Choluteca. Welcome to the outskirts of Honduras. Trying to hit the right here. Ain't much to do, but the view is great. Just waiting because ain't much else to do. Bright day. Argentina. Yo voy a... Alambre, alambre. Sí. Che, chavo. ¿Y tú? Nicaragua. Nicaragua. Gracias. Sí. No, está bien. So... I'm gonna go get my stamp for Nicaragua. Here's the truck. And we're just waiting for the stamp to... I'm just crossing the border now. Let's get the stamp. This stamp is gonna get me to Nicaragua. Copy the passport. Siempre. ¿Es por salida o entrada? Nicaragua y entrada. Sí, pero este edificio por salida? Sí, hombre, walkie. ¿Ahorita? ¿Me traen? Furgon, furgon. El furgon. Furgon trailer. Sí. Ah, no. No, salida. No. Tengo coche. Donation of Japan. Welcome to Nicaragua. Nicaragua. Yeah, Nicaragua. ¿Dónde aduana por allá? Por ahí sí ya te lleva todo porque yo me quedo aquí. Yo. Pero tu pasaporte. ¿Ah? No importante. Okay. Está aquí. Okay, gracias. Vaya. ¿Tú dormir por aquí? Sí. Okay, gracias. So I hitchhiked the ride to Nicaragua, and now I'm at the border of Nicaragua and I'm gonna hitchhike to Managua. Welcome to Nicaragua. Here, beautiful nature, lots of stuff to do. Nicaragua, beautiful country, walk around. Aduana, migración. So here is Nicaragua.
and I need to find the migration of Nicaragua. Pretty chill place here. The customs, I passed the customs, I have to pay $12 US. Managua, Lyon, Lyon, Nicaragua. Tú? Nicaragua, Lyon. Tú? ¿Dónde tú vas? ¿Dónde tú vas? Guate. Yo voy a Managua. Ah, Managua, no. No, gracias. Managua. 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 Right here is basically a truck paradise with so many trucks. I haven't seen this in a while. Since the last time I saw this was the United States. So at night, nobody is driving anywhere at night because people are scared. So we're at the border right now, and this guy offered me to stay at his house for tonight because it's too dangerous to drive at night, and truck drivers are not allowed to drive at night. That is why at 5 a.m. in the morning, people start driving again. People don't drive here at night. None of the truck drivers are allowed to drive at night because it's too dangerous in Nicaragua. So I'm gonna go stay at somebody's house because the villagers invited me to their house to sleep for the night. No, yo le entro aquí. Solo entra y sale. Está cerca ahí. Está tomando los videos. Ah, bueno. ¿Quieres caminar? Okay, gracias, man. Okay, vámonos. Wow. ¿Qué es en español? Bicicleta de... Triciclo. Triciclor. Vale. Wow. Por aquí. Adiós. Ah, está bueno. Sí, sí, me está bueno. Dang. Sí. Puedes poner por aquí la... Tú tienes trabajar muy bien, ¿eh? 15 años. 15 años de... trabajar. DGA. DGA. Borders. Sí. ¿Qué tú haces? Contador. Contador. Sí. Policía. Ah, sí, la póliza. De... Sí, vale. Mira ya, Sí. Ok, no sé, yo ahorita... Yo quiero ir a una iglesia, no sé si quiere ir a una iglesia. ¿Iglesia? ¿Tú vas ahora? Sí, ¿por qué? La niña. ¿Tú tienes cuántos niños que tienes? Dos. ¿Dos? ¿Cuánto? ¿Uno? Siete y la otra 5 meses. ¿Y allá? ¿5 meses?
¿Él tiene problemas de corazón? Lo operaron. El 3 de junio de este mes, el 3, sí. En Managua. La tía la saca a pasear para que se distraiga. Sí. Nosotros vamos allá, después regresamos. Yo cierro aquí ya. ¿El baño en el iglesia? Ah, ¿quiere baño? Sí. ¿El baño en la iglesia? Sí, hay que traer agua. Hay que traer agua. Sí. Oh, ya. Ok, vamos. ¿Y tu esposa? ¿Qué ella hace? Que ya no trabaja. Está oscuro ahí ya. Ah, ¿se puede? Oscuro. Venga.